a xente que este detrás é importantísimo, sí. Máis con nome, máis con a marca, máis que todo. Si queres seguir sendo un referente, tienes que ir sempre un pouco máis allá, sempre un pouco máis allá. E quizá que sempre tes, pois, ainda quizá antes que a empresa ou cliente. Sí. Creo que que nos diferencia da nosa competencia, pois, somos as personas que estamos dentro. Becker Cafeterías, la mejor opción para pasar un rato agradable en estas fiestas. Desayunos, tapas, platos combinados y copas. Empieza o acaba en estas fiestas en Cafetería Becker, en Valle Inclán 12. Becker, calidad y servicio. No 2020 imos continuar a nosa historia de éxito, creándoa, planificándoa e construíndoa cada día, para que tras estes 40 anos de lenda cheguen outros 40 de maiores logros para o noso polígono. Porque como a ti, sabemos que a mellor maneira de predecir o futuro é crealo. Fagámolo da man. Feliz ano e felices festas da Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao. En Codisoil, dende que sae o sol ata que se agocha, traballamos para levar a onde esteas toda a calor e a enerxía que necesitas. Codisoil, alí onde esteas, estaremos ao teu lado. La noche más mágica del año y hoy podremos ver la ilusión a través de los ojos de los niños. Si habrán portado bien, serán buenos, vamos a esperar a los Reyes Magos. Bueno, un año más no pueden faltar los bomberos en esta cabalgata de Reyes. Hombre, siempre estamos, para esto siempre estamos. Y bueno, poniendo vuestro granito de arena. Sí. Y ¿Cuántos caramelos vais a repartir? Uf, muchísimos. Muchísimos. Os veo ahí cargaditas de caramelos. Sí. ¿Vas a repartir muchos caramelos? Sí. Y yo quiero saber una cosita. ¿Has sido un niño bueno? Uy, no sé yo. Tienes mucha cara de pillo. A ver, cuéntanos tú. ¿Has sido bueno? Más o menos. Y le preguntamos a la mamá. ¿Han sido buenos? ¿Los reyes se portarán bien? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. ¿Qué estamos a hacer aquí? Tendo para estar físicamente en plenas facultades para dar o mellor do noso. E que vades dar hoxe? Que arte vades a dar aí? Nos, como todos os anos, levamos máis de 13 anos vindo para aquí, para Ourense, dando un pouco de música brasileira. De Bahía, vimos de Vigo, somos o bloquiño aperta. E a mostrar un pouco o noso arte. Dar música, a dar emoción. Música, percusión, dar emoción, alegría, serpentinas, colores, nenos. Aquí me encuentro con Melchor, Gaspar, Baltasar. Este año no hemos podido venir en tren. Hay muchas obras y entonces tenemos que venir en taxi, pero es igual. El año que viene vendremos en un tren mucho más rápido. Bueno, pero ha venido bien el viaje, ha sido cómodo. Largo, muchos kilómetros, calor, pero muy bien. Bueno, venís preparados para repartir mucha ilusión entre los niños. Muchísima ilusión y muchos regalos. Sí, a los niños se han portado muy bien. ¿Todos los niños se han portado bien o hay alguno por ahí que siempre ha sido traído? No, los niños de Orense, todos se portan muy bien. Tenemos muchos caramelos, muchos regalos, algún carboncito, pero algún niño ya más adulto. Yo he sido una niña buena. ¿A mí me traeréis algo? Siempre, a todos vamos a traer algo. ¡Qué ilusión, Borja, que nos van a traer algo a nosotros también! ¡Qué guay! Pues dejamos que vayan a sus carrozas reales. ¿Cómo? Ethan. Creo que todavía quedan algunas cartas de los más rezagados. Sin recoger, voy a ayudar a la oficina real. ¿Qué
¡Que vienen los reyes! ¿Te hace ilusión? Sí. ¿Y qué le vas a decir? ¿Has sido un niño bueno? Sí. Yo creo que no. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y qué le has pedido en tu carta a los Reyes Magos? Unos cascos gamer, un libro rico, un libro de récords de 2020 y ¿qué más? Delantal. Ah, un delantal para cocinar y y un libro para pintar de fútbol. ¿Cuál es tu rey favorito? No tengo. ¿Te gustan los tres? Sí. ¿Ya tenéis ganas de que pasen los reyes? Sí. Sí. Y hoy os vais a ir prontito a la cama, ¿verdad? Sí. ¿Te vas a dejar galletas con leche? Sí. ¿Sí? ¿Y para los camellos? Sí. ¿Agua? 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 Sí. ¿Para que beban y puedan seguir el camino y repartiendo todos los regalos, a que sí? Pajes reales. Tenéis una gran labor. Sí, sí que la tenemos, desde luego. Bueno, tenemos que repartir muchos caramelos a los niños que están aquí hoy, entonces... Aparte tenéis que ser las grandes acompañantes de los reyes. Por supuesto, aquí portamos el oro, el incienso y la mirra de los señores y sus majestades los reyes. Y para continuación se lo entregaremos cuando monten las carrozas, le entregaremos sus pertenencias y empezaremos a repartir pues magia, caramelos a todos los niños. Bueno, que vienen por ahí los reyes. Sí, estoy esperando que vengan. ¿Estás muy emocionada? Mucho. ¿Y por qué? A ver. Pues porque... no sé cómo explicarlo. Me encanta la alegría y todo. Sí, y tienes mucha ilusión por lo que te van a dejar hoy allí en casa. Uy, sí, estoy súper ilusionada. Estoy ¿Qué le has pedido? Le he pedido una muñeca reborn, que es una muñeca muy realista. Y mi hermano se ha pedido... ¿Cómo nos gusta esto? ¡Sí! ¿Está de lo pasando bien? ¡Sí! ¿Y habéis sido morneros muy, 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 muy buenos? ¡Sí! Entonces, os Reyes Magos, vamos a traer muchos regalos, ¿a que sí? ¿Ilusionados? ¿Los papás o los niños? Andamos todos más o menos, al 50% igual. Sí, sí. Sí. Bueno, es mucho. Pero es mucha alegría verlos con esta ilusión, sí, esperando sí. a los reyes. Sí, por supuesto, siempre. Sí. ¿Se han portado bien? Bueno, sí. Sí. Sí, yo creo que sí. Cuando pasen por aquí, ¿qué les vas a decir? Que me echen caramelos. Bueno, te vemos preparada con una caja para recoger caramelos. Todos los años hago lo mismo. Con un paraguas con esto, como en la tradición, me encantan. ¿Y para quién son todos estos caramelos? Para mi casa y para mi sobrina y mi sobrinito. Escrito dentro de esta carta mágica. Muchos regalos, ¿eh? Van pedido muchos regalos dentro de esta carta. Muchísimos. Pero con mucha ilusión. Y cariño. Y con sueños. Sí. ¡Go! 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 ¡Go!
¡Saltando todo un beso! Flamenco, ¿habéis querido venir a acompañar a los pajes reales y a los reyes magos? Sí, claro. Pero vosotros que venís, que sois de tierra de calor, venís a este frío. Sí, es un poco complicado, la verdad. Se sufre bastante, pero había que hacerlo por ellos. Había que hacer, por esos niños, por sí, esa ilusión. Claro, claro, por los niños y por toda esa ilusión. A ver, que ya ha pasado Melchor y Gaspar, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué habéis sentido? Pues muy bien, solo que no nos dieron casi nada de caramelos. Ahora el último que pasó, Melchor, cogimos, pero apenas. Me cachis en la mar. Por allí tiraron muchos. Entonces tampoco os dio tiempo de pedirles nada, ¿no? No. Pero bueno, seguro que ya lo habéis escrito en la carta, que sí. Yo no. Yo no, yo no. Yo tampoco. Sí, yo sí. ¿Y entonces? Yo le pedí a todos. ¿Qué os traerá hoy? No sé. Algo. Sorpresa, sorpresa. Carbón. Sí. Sí. Que me traigo. Carbón. ¿Te van a traer carbón? Eso es porque has sido un poquito malo. ¿A mí? No. Sí, bueno, un poquito sí. A ver, ¿eres bueno o eres malo? Un poquito malo. Pero hay que ser bueno. A ver, yo he hecho los deberes de Navidad. Yo los he hecho, los deberes. Ah, muy bien, muy bien. Hay que hacer los deberes. Hay que, aunque estemos en vacaciones, tenemos que estudiar un poquitín, ¿a que sí? Sí, sí. ¡Que nunca perdáis la ilusión! ¡Nos vemos los próximos reyes! A xente que este detrás é importantísimo. Sí. Más con nome, más con a marca, más que todo. Si quieres seguir siendo un referente, tienes que ir siempre un poco más allá. Siempre un poco más allá. Quizá que siempre tes... Pues, ainda que sea antes que a empresa ou cliente. Sí. Creo que que nos diferencia da nosa competencia, pois, somos as persoas que estamos dentro. Becker Cafeterías, la mejor opción para pasar un rato agradable en estas fiestas. Desayunos, tapas, platos combinados y copas. Empieza o acaba en estas fiestas en Cafetería Becker, en Valle Inclán 12. Becker, calidad y servicio. No 2020 imos continuar a nosa historia de éxito, creándoa, planificándoa e construíndoa cada día, para que tras estes 40 anos de lenda cheguen outros 40 de maiores logros para o noso polígono. Porque como a ti, sabemos que a mellor maneira de predecir o futuro é crealo. Fagámolo da man. Feliz ano e felices festas da Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao. En Codisoil, dende que sae o sol ata que se agocha, traballamos para levar a onde esteas toda a calor e a enerxía que necesitas. Codisoil, alí onde esteas, estaremos ao teu lado.